Pero consulta un año para debutar Luis Will como adestrador. Después de perder en Fuenlabrada, directiva cesó de su cargo a Andreu Casadevall. O su sustituto este hombre, o sevillano Luis Will, técnico con experiencia, se dirigió a UCAM Murcia y a Fuenlabrada. 6 victorias tengo Obradoiro y 7 Zaragoza. Will debutará en un partido chato. Definitivamente alguén lle botou mal de ollo Obradoiro. Apunte un novo mancado, Adam Pechacek. O xogador checo mancouse nun nocello no terceiro cuarto do partido ante Gran Canaria. Esta tarde saberemos o alcance exacto da lesión e, sobre todo, se Obradoiro terá que buscar definitivamente algún reforzo con urxencia. Confirmáronse os peores augurios. O xogador do Obradoiro, Adam Pechacek, sofre unha rotura de ligamentos nun nocello e perde o que queda de temporada. O pivot checo, que se lesionou a pasada fin de semana no partido contra o Gran Canaria, pasará o venres polo quirófano. E o terceiro xogador que sofre unha lesión de longa duración tras Corbacho e Rosco Allen. A escaseza de pivots empeza a ser un gran problema. De feito, Whittington non poderá adestrarse mañá por culpa dun golpe, aínda que se descarta que teña problemas para xogar o partido contra o Zaragoza, rival directo na loita pola permanencia. A chegada de Álex Maric a próxima semana non lle vai resolver mañá un problema a Moncho Fernández en Zaragoza. Ten o equipo en cuadro no xogo interior. Pechacek foi o último en despedirse da temporada. Sumouse os outros lesionados de gravidade. Corbacho no dique seco todo ano. E Urtasun e Rosco Allen que caeron no último mes con senllas fracturas. O Obradoiro dispón de tantos pivotes como de bases. Artem Pustovoi, Nacho Llobet e o polivalente Shane Whittington terán que aguantar minutos na pista, co engadido de que o americano está tocado por un golpe. Somos tres pivots, Artem, Nacho e Shane. E con tres pivots é complejo jugar un partido. Já hemos sido capaces este equipo, este año e outros años, e este club de ganar en circunstancias mucho peores. Nesta situación, o Obradoiro enfrontase a un rival directo. O Zaragoza suma unha vitoria máis e acaba de cambiar de técnico na busca dun revulsivo. A permanencia vai requerir dun esforzo épico. Imos facelo seguro, imos conseguilo como seña. O merecemos. É un partido que para ganarlo hay que ganarlo varias veces, ¿vale? La sensación, yo conozco muy bien a Moncho, conozco bien el juego que hace. Hacer un partido físico, si no son físicamente un equipo, aunque estén ahí luchando por puestos de descenso, es un equipo muy bueno físicamente, un equipo muy difícil, como tú dices muy bien, se agarran los partidos. Si consigues ganarle una vez, tienes que ganarle dos y tres para poder ganar el partido. Y salvo el último partido, que yo creo que es una excepción, ellos han competido muy bien los partidos desde hace, hace tres jornadas, perdieron uno en el último segundo en Vitoria, ¿no? El otro día ganaron después de dos prórrogas, o sea, siempre van a estar ahí en el partido con opción de ganar. Y yo sé que ellos además defensivamente son un equipo sólido, y si eres sólido defensivamente siempre tienes opciones de ganar. Está claro que te estás jugando dos partidos en uno, o sea, porque cuando juegas con un rival directo por una clasificación es un partido con valor doble, ¿no? O sea, como tú dices, el que se lleve el básquet a Vegas ha ganado otro más en casa de empate. Está claro que es difícil porque la diferencia es muy grande. Yo creo que nuestro objetivo primero es ganar el partido, que es lo que vamos. Y luego las circunstancias del partido nos dirán. O sea, eso está claro que en mi mente está, por supuesto, los 17 puntos de diferencia. Pero bueno, vamos a ir primero por el partido, que yo creo que es difícil, muy difícil ganar a Obradoiro por esa diferencia. Porque salvo el último partido, como bien decía, es un equipo que se agarra los partidos y siempre los compite. Pero si se da la circunstancia, sí, le pasa por ello, por supuesto, lo que queremos. We all know it's going to be like one of our first finals, but we just have to go in the game with confidence. We play at home, and we know we got a good team. We have to believe in ourselves, and I think Luis is doing a good job in helping us to believe in ourselves. And like I said, the first days we practice really good. We have good rules from him. And we just have to show it on the court, and we have to beat Obradoiro.